¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow Damage en la ruta común. Sí, todavía falta, creo que mucho para entrar a alguna ruta. Y todavía sigo sin decidir a cuál ruta irme primero. Creo que necesito conocer más a los personajes un poquito para decidirme. O no sé si irme por el orden en que me lo marca la guía. Estoy indecisa. Supongo que cuando ya se acerque la decisión en donde ya comienzo a empezar a elegir ruta, pues lo decidiré. Por el momento, pues continuemos. Recordarán que pues nos venimos aquí a comer con Taku y con Rey. Y pues en eso estamos. A darle duro, a ver qué más pasa. Y nos quedamos con Rey diciendo: nada de no. 喫煙席だろ、ここ。 Este asiento de aquí es una para los fumadores, ¿no es así? マナーってものがあるでしょ? タクだってもうやめたんだし、あんたもいい加減やめなさいよね。 Hay que tener buenos modales, ¿no? Taku ya dejó de fumar, así que tú también ya deberías de dejarlo. ¿吸ってた俺が言うのもなんだが、 Como dije cuando fumaba, fumar es dañino y no te trae ningún beneficio. En eso estoy de acuerdo con Taku. Eso sí, estoy muy, muy de acuerdo. Y a Tawa le entra por un oído y le sale por el otro. A pesar de las dos pequeñas opiniones, Tawa encendió un cigarrillo e inhaló el humo. Pinche Tawa mamila. Uno preocupándose de ti, tú te pones mamila. Me gusta cómo se ve el humo hoy. El color del humo de Rey cambió cuando lo vi. El color cambió de amarillo a rojo y se entrelazó con el humo de los cigarrillos que Towa exhaló. Me pregunto si el color del humo cambiará según los sentimientos de las personas, por lo que acaban de describir aquí. ¡Hontonimo! Realmente solo te preocupas por el sake y los cigarrillos. A pesar de tener una imagen tan buena, la realidad es que eres así. Rey suspira a propósito y pone sus mejillas sobre la mesa con una expresión algo molesta. Ok, creo que sí se enojó, por eso cambió el color de su humo. 歴史上の有名な画家も変人が多いからな。ある中から異常な女好きまで様々だ。 Hay muchos bichos raros entre los pintores famosos de la historia. Van desde alcohólicos hasta ser amantes inusuales. Pues, ¿qué podremos decir de Towa? Él es pintor y es bastante raro. Y eso que todavía no lo conocemos mucho. O sea, le encanta estarse dando de acostones con todos. Facilota. Facilota. Y está bien lleno de cicatrices, digo. Y a Rey se le hace extraño que sea un fumador empedernido. Creo que eso es poco. どこかしら変わってるから芸術面では突出してるってこともあるんだろう。 Por tener algo extraño, puede ser sobresaliente en términos de arte. ¿En serio? What? なのかしらね。でも、そばにいたらすごい嫌よ。迷惑よ。今身をもって体験したよ。 Me pregunto qué es lo que tendrá. Pero odio que se comporte así cuando está a mi lado. Es molesto. Ahora mismo lo estoy soportando. トアに関してはもう諦めろ。昔からこういうやつだ。 Será mejor que ya te rindas con Towa. Él siempre ha sido así. Lo ha dicho de una manera cruel, pero no está equivocado. Las cosas como son, al chile. その割には可愛い趣味があるのよね。 Y aunque eres así,
Realmente tienes un pasatiempo bastante lindo. Diciendo eso, Rey sonríe maliciosamente. Sí, se le nota la sonrisa maliciosa. ¿Shumi? ¿Pasatiempo? Hea ni zutto oite aru usagi no nuigurumi o kyoumi nai toka yu kuse ni sutenai janai? Jitsu wa suki nan desho. Hablo del peluche con forma de conejo que tienes en tu habitación. A pesar de que dijiste que no estás interesado en ese tipo de cosas, no lo tiraste. Sé sincero, realmente te gusta, ¿verdad? ¿Y yo? No. Oh. Realmente es verdad que tengo un peluche en forma de conejo en mi habitación, pero no es que me guste o algo así. Es solo que lo vi tirado frente a una tienda y como me llamó la atención lo recogí. Desde entonces lo he dejado en la habitación sin ningún contacto ni conciencia en particular. Yoru wa kossori daite netetari suru en janai no ka? ¿No te has acostado abrazando a ese peluche a escondidos? Itaku, Itaku le entra al bullying. ¡Yada! ¡Toattara sonna kawaii tokoro aru no! ¡Vaya! No sabía que tuvieras ese lado tan lindo, Towa. Rei coincide con las palabras de Taku para hacerlo bromear más. Towa fumó lentamente, ignorando la conversación entre los dos. Towa, la vieja confiable, ignorar. Por cierto, ¿no vas a ir a la Deathmatch hoy? Ok, un punto aquí. Literalmente, Deathmatch creo que se dice, traduciría algo así como que el campo de juego. O el campo de juego de la muerte. Creo que algo así. Pero bueno, lo dejaré así como se pronuncia en inglés. Aunque no estoy segura si lo pronuncio bien en inglés. Soy horrible en inglés. Deathmatch. Bueno, lo dejaré así, Deathmatch. No hay problema, Mipo. Kyou wa oyasumi. Team member no tsugou mo aru kara ne. Hoy es día de descanso. Debido a la conveniencia de los miembros del equipo. Suko. Yo veo. Oh. El área Deathmatch es un área ligeramente especial en la zona especial A, ubicada en el centro de Shinjikai. Ok. La zona especial A fue devastada a raíz del conflicto interno en el grupo Takasato y se prohibió la entrada al público en general. Los pícaros se reúnen naturalmente en esos lugares. La disputa que comenzó allí llamó a la gente y eventualmente se convirtió en un campo donde puedes jugar un juego de prueba de habilidades. Hoy en día la gente beliciosa se está reuniendo en la zona especial A y están disfrutando del juego de peleas como todos los días. A eso es como se le conoce como Deathmatch. Por supuesto, el grupo Takasato sabe que Deathmatch se lleva a cabo en la zona especial A. Sin embargo, parece que están al margen sin tomar medidas especiales. Típico. En Shinjikai hay muchas personas que están enojadas por el comportamiento del grupo Takasato. Y no es de extrañar, ya que los habitantes sufren de pobreza todos los días. Como un lugar para disparar el estrés de esas personas, el grupo Takasato ha tolerado la realización del Deathmatch en la zona especial A. Sin embargo, se está tomando medidas especiales contra el número de personas que se establecen en la zona especial A o inician un negocio. Cuando se trata de peleas, no se hace nada. Aunque Rei se ve así, su pasatiempo es ir al Deathmatch y va al bar Rost, y va al bar Rost, así se llama el bar,
noche tras noche con sus compañeros más cercanos. Towa no está muy familiarizado con eso porque no está muy interesado, pero aún así parece ser que él es conocido como un hombre fuerte en el Deathmatch. O sea, ¿qué? Aunque Towa no participe en este tipo de juegos, en el Deathmatch, aún así lo conocen como alguien fuerte. Está raro eso, ¿no? Mirando la situación habitual, no parece una persona que participaría en peleas todos los días. Muy raramente aparecen hematomas y cicatrices en su cara. Se refiriéndose a... No me importa si te diviertes en eso, pero no vayas demasiado lejos. 最近じゃデスマッチも昔より悪質な奴らがうろついてるらしいじゃないか。 He escuchado que últimamente han aparecido tipos mucho más peligrosos en el Deathmatch que antes. まあね。でもそういう奴らもまとめて吹っ飛ばすのが楽しいのよ。スカッとするわ。 Pues sí, pero el mandar a volar a tipos así lo hace aún más divertido. そうか。 しばらくは高里組も荒れるだろうから、お前たちも気をつけろよ。 Ya veo. Bueno, como el grupo Takasato también anda por esos rumbos, deben de ser más cuidadosos. 上の連中はともかく、チンピラどもがトラブルを起こすかもしれん。 Dejando al lado los tipos superiores, tal vez algunos pandilleros causen problemas. そうなったら、拳で鎮圧しちゃうから大丈夫。 Si eso sucede, los reprimiré con mi puño. Así que está bien. Taku le sonríe a Rei, que dobla un brazo para cerrar el puño. Asegúrate de solo dar puñetazos en Deathmatch. Mochirón. Pafe ogotte moratta shi, yuu koto kikimasu. Oishikatta. Arigato. Por supuesto. Como me invitaste el Parfight, ten con seguridad que te escucharé. Estuvo delicioso, gracias. Estoy satisfecho. Sí, esa nota que se chutó todo el helado. O el Parfight, como se llame. Rei, que había vaciado el vaso de postre, deja la cuchara con satisfacción. Entonces ya va siendo hora de regresar a casa, ya que mañana tenemos trabajo. そうね, また明日. Toa, ちゃんと寝なさいよ. このまま飲みに行ったり、男を引っ掛けに行ったりしちゃダメだからね. Oye, bien que lo conocen. Bueno, nos vemos mañana. Toa, asegúrate de dormir bien. No vayas simplemente a salir a tomar una copa o a atrapar a un hombre. Sí. Ay, eso estuvo genial, ¿no? Lo de ir a atrapar un hombre. Ay, me equivoqué de botón. Dando una respuesta adecuada, Towa frotó el cigarrillo en un cenicero. Taku deja su asiento primero y se dirige al cajero con el papel de la cuenta. ¡Gochitosama! ¡Gracias por la comida! Al ponerse de pie, repentinamente se detuvo, como si hubiera recordado algo, y miró a Towa. ¡Ara! ¿Soyeba, anta mo ogori na no? ¿Eh? Oh, por cierto, ¿también te invito a ti? Coffee shika nonde nai kara na. ¿Eso es porque solo bebí café? Cuando salen a comer, Taku también paga la parte de Towa. Quizás lo hace porque solo pide bebidas. Rei deliberadamente hace una expresión infeliz y mira a Towa de reojo. Nanka anta te, mawari kara myou ni amayakasarete ru wa yo ne. Fura fura shitete abunakkashii kara kashira. ¿Noraneko-mitai-na-kanji? Estás extrañadamente mimado por la gente que te rodea.
Tal vez sea porque revoloteas y andas en lugares peligrosos. ¿O será porque se siente como si fueras un gato callejero? Sana. ¿Quién sabe? Encogiéndose de hombros, Towa comienza a caminar junto con Rei hacia la puerta de la tienda. Ok. Oh. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Oh! Martes 12 de noviembre, 1:23 de la tarde. Chales, en el juego ya estamos en noviembre y aquí en octubre. ¡Uy! Ya mero nuestra fecha alcanza el juego. Al día siguiente, como era día de descanso de la clínica, Towa se levantó un poco más del mediodía. ¿Un poco más del mediodía? ¿Es en serio? Se despertó casi 2 horas después del mediodía. Cuando eran días feriados, Taku suele venir a la habitación e invitar a Towa a almorzar. Rei parece haber cambiado al turno de la tarde, así que aún no ha venido. Towa se vistió y salió de la clínica con Taku. Ok, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a ir a hacer la tragación? ¿Pero dónde? Ya son las 1:43 de la tarde. ¡Omatase shimashita! ¿Y quién es usted, anciano? Ok, dice Yanagawa, gerente del café. Ok. Perdonen la espera. Con voz modesta, el dueño pone sobre la mesa una taza de café y la famosa tostada de miel. Por cierto, ya vieron que la melodía en el lugar está como que muy pipiris nice. Me hace sentir bien, bien popis. Después de colocar todos los artículos pedidos en la mesa, el propietario se inclinó silenciosamente hacia la cocina. Hablando de restaurantes para el almuerzo, esta cafetería Yanagawa es famosa por aquí. La tienda ha estado abierta durante unos 20 años y es retro, y su exterior e interior le dan una sensación única. Está a unos 5 minutos a pie de la clínica Murase y Towa la visita con frecuencia. Cuando pasé frente a la tienda antes, eché un vistazo por la ventana y cuando decidí entrar, la tienda estaba cómoda. Siempre hay música sonando en la tienda y los clientes pasan su tiempo a gusto. Creo que a mí también me encantaría ir a ese tipo de lugares, más cuando ponen este tipo de música tan relajada, perfecta para comer. El precio del menú es un poco caro, pero la razón por la que esta tienda tiene mucho tiempo es probablemente porque tiene muchos clientes fijos. ¡Oh! ¡Ya se me antojó! ¡Oh, qué rico se ve! La tienda vende café molido a mano y tostadas con miel. Incluso Taku, que no es bueno para los dulces, parece que le gustan las tostadas de miel de aquí. Dios, ya quiero comer. Sa, taberu ka. Itadakimasu. Bueno, comamos. Gracias por la comida. ¡Ey, invita! ¿Quieres? ¡Invita! Tomando el tenedor y cuchillo con ambas de sus manos, Taku comienza a cortar la tostada de miel. Towa apagó el cigarrillo que estaba fumando en el cenicero y comenzó a beber café. Koko no wa hontou ni umai yo na. Todo lo que sirven aquí es realmente delicioso. Amai no nigate demo, kono mise no wa heiki nan daro. A pesar de que no eres bueno con el dulce, no tienes ningún problema con la comida de este lugar. No. Kono hachimitsu no shizen na amasa to pan no yaki kagen ga gaki no koro ni yoku tabeta pancake ni nitete na. Sí. Este dulce sabor de la miel y la textura suave de la tostada me hace recordar mucho los panques que solía comer cuando era niño. Te, omae koso. Fudan wa hotondo tabenai kuse ni
ここのハニートーストは食べるよな。Incluso tú, que no sueles comer mucho, comes las tostadas de miel de este lugar. Siempre hay lugares así en donde sí se te abre más el apetito que en otros. Y esa tostada de miel ya me abrió el mío. Pero no voy a comer hasta las 5 de la tarde porque tengo que trabajar. Y por cierto, hasta aquí le dejo. Sí, hasta aquí le dejamos. Lo dejé en un momento muy suculento hablando de comida, claro está. Pues bueno, la historia está avanzando lentamente, pero pues así se disfruta más, ¿no? Y pues así vamos a seguir, lo más seguro es que me lleve años terminar este juego, como los otros que estoy haciendo. Pero bueno, lo disfruto hacer, eso es lo importante. Y pues ya me voy, cachorritas, espero que hayan gozado de este siguiente nuevo video de Slugdamage. Y me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!